Bienvenidos a este su espacio, El Sabor del Saber. Hoy los invito a viajar por dos mundos. El de la naturaleza, es decir, la cocina y su magia, y el del cosmos, y saber cómo se vinculan entre sí. Julieta Fierro, a quien no me canso de admirar por su lucidez, inteligencia, brío, curiosidad, nos hablará desde su propia óptica. La astronomía, estos sabores. Y bueno, también contaremos con la palabra siempre certera y amena de Alejandro Ordorica, que abordará un tema, por cierto polémico, los transgénicos. Pasemos a compartir el pan y la sal. De unos cuantos años a la fecha, viene siendo cada vez menos extraño que una mujer destaque en el mundo de la ciencia. Una de esas científicas es la doctora Julieta Norma Fierro Gossmann, investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y también profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. Actualmente, funge como presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. Julieta Fierro recibió los premios de divulgación de la ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el Nacional de Divulgación de la Ciencia de 1992. Recibió el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2006, fue galardonada con el Máster de Oro y un doctorado honoris causa del CITEM. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades astronómicas llevan su nombre. Con nosotros, Julieta Fierro. Julieta, qué emoción que estés aquí. De veras, es un gusto enorme. Y bueno, sabemos muy bien que tú eres una gran científica, una de las más brillantes universitarias y que te has dedicado en cuerpo y alma a la docencia, a descubrir los secretos del cosmos, del universo, que en algunos momentos nos suena muy distante, pero cada vez es más cercano a nosotros. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Y bueno, yo quiero empezar con una pregunta así, para abrir boca. ¿Qué es lo más sabroso? Yo me refiero a lo que existe en el cosmos. ¿Qué te remite a ti las estrellas, los astros, gastronómicamente? Pues mira, te puedo contar lo que está más de moda ahora. Ay, pues, resulta que las estrellas y el gas y el polvo del universo y los objetos en general están aglutinados en galaxias, que son conglomerados estelares de cientos de miles de millones de estrellas, gas, polvo, en fin. Y hay un efecto que se llama el canibalismo galáctico, mediante el cual las galaxias más grandes se comen a las otras. Por ejemplo, la galaxia de la que forma parte el Sol, que es la Vía Láctea, para que te des una idea del tamaño, el Sol, con todo el sistema solar, tarda 250 millones de años en darle una vuelta al centro de la galaxia. Esta galaxia tiene 30 satélites y a todos los está absorbiendo poco a poco. En este momento, por ejemplo, la galaxia de Sagitario ya entró a nuestra galaxia y sus estrellas están mezclando con las de nuestra galaxia, y el polvo y el gas de esta galaxia se están colapsando para dar origen a brotes de nuevas estrellas. Y de hecho, los grupos de galaxias, haz de cuenta que fueran tus manzanas, en el centro está la galaxia más grande, que es la que ha consumido a más galaxias, y suelen tener dos núcleos, por ejemplo, con varios hoyos negros ahí en el centro, porque justamente son el resultado de la fusión de galaxias más pequeñas. Y ya nada más para terminar, el toque magistral de esto es que la galaxia de Andrómeda, que es muy conocida, viene hacia nosotros y se va a enterrar en la nuestra dentro de unos cuantos miles de millones de años. Así es que las galaxias son caníbales
y se fusionan y dan. Las estrellas no chocan entre sí porque están muy distantes, pero cuando colisionan hay brotes de formación de nuevas estrellas. Así es que las, como dice el dicho, las, ahora sí que las estrellas grandes se comen a las chiquitas. Sí, en este caso no son estrellas porque bueno, están las, muy lejos, las, pero las galaxias grandes por supuesto, se comen. Claro que sí. ¿Y podríamos decir que la energía es el alimento del universo o no? Con toda esta disertación no, me queda claro que no, ¿verdad? No, tienes totalmente razón. ¿Sí? Déjame explicarte cuál es el motivo. Vamos a suponer otra vez que el universo estuviera como tus manzanitas, todas acomodadas en su lugar muy quietecita, y que tú y yo fuéramos estas manzanitas. Vamos a suponer que por algún motivo tú y yo nos acercamos un poquito. Sí. Esto hace que la gravedad en este lugar aumente mucho. ¿Y qué pasaría? Pues todas estas manzanas te caerían sobre nosotras porque la fuerza de gravedad sería inmensa aquí. ¿Qué permite que el universo sobreviva a esto? Pues lo que pasa es que todas las galaxias se alejan unas de otras. Es como si tú te fueras por allá volando y yo por acá y las manzanas por allá, y todo se está alejando de lo demás, y eso permite que el universo no se colapse debido a la fuerza de gravedad de todos los cuerpos sumados. Esto se llama la expansión del universo. Y es tan grande esta expansión, es acelerada, que se requiere una cantidad enorme de energía para que el universo se expanda. Así es que tienes razón. Esto se llama la energía oscura del universo y es la responsable de la expansión cósmica. Si el universo no se estuviera expandiendo, se caería todo sobre sí mismo y no podría existir. Pues me dejas así con la boca abierta de tantas maravillas, y estoy segura que el público también está así de extasiado. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando contigo. Julieta, pues nos tienes perplejos a todos, la verdad, y yo te agradezco mucho que con esta sencillez que te caracteriza nos expliques pues fenómenos tan complicados. Y ahorita se me ocurría preguntarte, estos hoyos negros de los que tanto nos han hablado, que de repente se me antojan como bocas gigantescas, ¿no? Uh-huh. ¿Nos van a devorar? ¿Qué va a pasar con la Tierra? ¿Vamos a jugar un poco como a ti te gusta? ¿Qué vamos a comer dentro de 100, 200, 500 años? ¿Qué va a pasar con la Tierra? ¿Por qué no nos comentas sobre este tema? Con todo gusto. Si quieres empiezo por lo más cercano. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer dentro de 100 o 200 años? Pues yo creo que si la investigación científica sigue avanzando a esta velocidad tan alta, de tal manera que podamos modificar de los vegetales y para hacerlos más adecuados a una dieta bien balanceada, yo supongo que una fuente fundamental de la alimentación seguirá siendo el arroz, porque ahora pues más de la mitad de la humanidad sobrevive en base al arroz, y yo creo que estos nuevos arroces fortificados gracias a la ingeniería genética van a poder ser alimentos más completos, es decir, que ya tengan mejor balance de proteínas, y lo mismo otras mezclas de agrícolas muy importantes como los maíces diferentes con los frijoles diferentes. Así es que yo creo que básicamente la humanidad va a comer cereales en base al arroz, básicamente, yo creo, como es en el presente, pero con arroces más modernos. Por ejemplo, se puede hacer que tengan fijadores de la vitamina D, que es algo que todos necesitamos, pero sabemos que el sol nos puede producir cáncer de piel, pero si comemos este tipo de arroces será más fácil fijar la vitamina D, y así como esto, muchísimas otras cosas. O sea, cosas. Que Oriente se impone... la cultura diría, porque ahorita es por el número de habitantes. Ajá. O sea, más de la mitad de la humanidad sobrevive gracias al arroz. China, la India, muchos lugares de África y por supuesto Asia son consumidores de arroz. O sea, si nace un bebé hoy
la probabilidad de que coma arroz es altísima. Muy grande. Sí. Después pasando al futuro de la Tierra y a los hoyos negros. Las estrellas más grandes de todas, cuando se mueren, producen un hoyo negro. O sea, una estrella es una pelota que está infladita, porque es como si pones una pelota encima de una secadora, pues la pelota se queda ahí flotando. Pues resulta que el interior del Sol o de cualquier estrella es como el viento de la secadora que produce que está infladita la estrella, y la gravedad hace que todo se vaya hacia el centro, está en equilibrio. Cuando una estrella muy grande se apaga, pues todo se cae hacia el centro y ahí se puede hacer un hoyo negro. Se colapsa. Sí, es que en este sentido sí se asemeja a tu boca universal, yo diría, en el sentido que atrae a toda la materia que estaba dentro de la estrella e incluso a materia que está por ahí cercana también se puede caer al hoyo negro. El Sol no es suficientemente grande para convertirse en hoyo negro. Dentro de 4.500 millones de años el Sol se va a inflar porque va a empezar a quemar helio, que produce más energía que el hidrógeno, que es lo que quema ahora, por medio de reacciones termonucleares, pero bueno, el tecnicismo es lo de menos. El Sol se va a inflar, va a quedar Mercurio dentro del Sol y Venus muy cerquita de la orilla y también la Tierra. Y estos mundos se van a evaporar, la Tierra 3.000 años después ya va a estar totalmente evaporada y gran parte de su materia va a caer hacia el Sol y se va a integrar los gases del Sol. Posteriormente el Sol se va a desprender de toda su atmósfera, incluidos la materia que estuvo dentro de la Tierra, y se va a ir por el espacio hasta que se encuentre a otra nube y se van a fundir los gases de nuestra exestrella con esa nube, y ahí pueden nacer una estrella nueva con planetas, satélites, cometas, asteroides, en fin, todo y lo que tiene. Con vida, seguramente. Podría, depende del tipo de estrella, pero podría surgir nueva forma de vida. En otras palabras, las estrellas reciclan el material. Y el Sol tuvo millones de generaciones de estrellas antes, y gracias a eso recicló los materiales que dieron origen a la Tierra, y nosotros somos parte de ese material reciclado. Es decir, cada carbono, nitrógeno y oxígeno que nos forma a nosotros lo construyó una estrella, lo reciclaron generaciones enormes de estrellas, y gracias a eso puede haber vida en la Tierra, porque nosotros nos formamos de lo que la naturaleza nos da, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y eso lo fabrican las estrellas. Pues es de veras alucinante todo esto, pero... y pensar que nos vamos a desaparecer, Julieta, o que existe esa certeza. No, cuesta... pero cuando tu galán te esté diciendo, mi vida, qué bonita estás, le puedes decir con conocimiento de causa que tú vienes de las estrellas. Claro, así está, es que... ¿verdad? Bueno, pues vamos a una pausa y en breve regresamos. Julieta, pues me imagino que has de leer de día, de noche, con toda esta actividad que despliegas y con todas las horas que le dedicas a tu trabajo, ¿te queda algún tiempo para pensar en comer, en cosas así mortales? Cuéntame. Claro que sí. Mira, yo soy una golosa absoluta. Ay, qué gusto me da saberlo. Solo he podido estar a dieta una vez en mi vida cuando iba a nacer mi primer hijo. Y por el amor de la maternidad, pero de ahí fuera imposible. O sea, cuando como mucho y con ganas. Ay, entonces qué... comer me fascina. Eso habla de tu sensibilidad, sí. De veras, los seres sensibles aman sí. Comer. Mis premios mayores son ir a un restaurante rico a comer y pedir todo lo que se me antoja. Todas esas decadencias, si hay riñones, pues pido riñones, y si hay panza rellena, pido panza rellena. O sea, no me asusta la comida. Y cuando viajo por el mundo, si es en China y hay escorpiones frititos en aceite de pato, yo me los como con todo gusto y disfruto esto crujiente y maravilloso. Y creo que la comida mexicana es tan variada que te permite no tener el prejuicio y poder experimentar platillos de otros lugares del mundo. Comer con las manos, como se hace en muchos países, usando el pan en lugar de las tortillas, es una gran enseñanza de la comida mexicana.
Ahora, yo en la cocina soy la nulidad absoluta. A veces se me quema un huevo revuelto. Tú imagínate cómo seré de mala. Así es que todos mis platillos son instantáneos, pero ricos. Eso sí. Me imagino. Lo que hago es comprar ingredientes de alta calidad para que disimulen mi incompetencia absoluta a la hora de preparar los manjares. Ay, no, yo... Y los domingos lo que sí hago es comer con uno de mis hermanos, que tiene una perra que es de lo más crítica de la comida. Si está horrible, no lo prueba. O sea, ella es nuestra princesa. No, no se lo come. Así es que los dos nos esmeramos. Una catadora sí, absoluta. Sí, sí, los dos. Mi hermano además hace libros de cavas, por ejemplo. Ay, y ha visitado muchísimas cavas, es un exquisito de los vinos. Y yo soy cervecera, así es que siempre busca alguna cerveza exótica de algún país raro. Y él tiene su vino especial. La perra pobrecita no puede tomar alcohol. Pero ahí sí nos dedicamos a cocinar. Bueno, él cocina, yo veo, pero yo compro las cosas ricas. Así es que comer es una cosa extraordinaria. Y tú, es una cosa esplendorosa, ¿verdad? Y comer rico con alguien que se quiere o con un amigo. Se multiplica, se multiplican las emociones. Cuando era directora, déjame nada más terminar. Sí, por supuesto. Tenía yo una milpa en el museo donde trabajaba. Y los domingos comía con el hermano y con la perra, por supuesto. Pero nos ponían la mesa en la milpa. Qué bello. Porque yo me sentía tipo María Antonieta. Ahí, campirana. Y nos traían unas comidas espectaculares del comedor del museo, especiales para mis domingos de campo. Así es que me gusta comer y estas lonjitas son por la ricura. Bien ganadas, pues bien, qué maravilloso. Ganada. Oye, ¿y existe alguna relación así directa entre la astronomía y la gastronomía? ¿Tú crees que exista? Yo creo que sí, yo creo que la naturaleza forma a sus objetos con lo que tiene a disposición. Por eso nosotros estamos hechos de lo que fabrican las estrellas, carbono, nitrógeno y oxígeno, si no estaríamos hechos de otras cosas. Y yo creo que los organismos vivientes usan lo que tienen a su disposición. Hay cuevas en México donde crecen unos organismos extraordinarios en base a compuestos azufrados, en lugares donde no hay oxígeno ni hay radiación del sol. Así es que yo creo que en el universo debe haber estructuras de la materia tan complejas, equivalentes a la vida en la Tierra, que se nutren de lo que fabrica el cosmos. Fíjate, podríamos decir que comemos estrellas, que nos alimentamos. Además, con la imaginación comemos estrellas. ¿Verdad? ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que esa es una de las fascinaciones de la mente. Hoy te he platicado de astronomía, pero tú en tu cerebro de creadora plástica estás recreando lo que yo te estoy platicando. Tú estás transformando mediante el poder de tu mente mis palabras en imágenes. Y créeme que así ha sido todo este tiempo y yo estoy segura que también quienes nos acompañan en este programa, que desgraciadamente estamos llegando casi al final, se va el tiempo más rápido cuando se platica tan sabroso y tan con una mujer tan lúdica y tan brillante, tan curiosa, tan llena de veras de inteligencia. Ha sido hermosísimo platicar contigo. Espero que se repita muy pronto. Y bueno, pues gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, de veras, gracias que estoy. Gracias por recibirme en tu casa. A ti, muchas gracias. Gracias al canal por invitarme. Sí, gracias al canal. Y bueno, vamos a pasar al siguiente bloque a escuchar los comentarios siempre inteligentes de Alejandro Ordorica. También la ciencia se vincula de manera muy importante con la alimentación, especialmente en la época contemporánea, con tantos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, para producir fertilizantes o insecticidas que de alguna manera redunden en mejores
cosechas en cantidad y calidad. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que no siempre es así, sobre todo ahora, tan de moda, con los alimentos transgénicos, que de hecho empiezan a desarrollarse en los 70s como organismos genéticamente modificados, aun cuando en los 80s es cuando propiamente se establece o se crea, se produce la primera planta transgénica. Pero tendríamos que esperar hasta los 90s para que los primeros jitomates, por ejemplo, transgénicos, rodaran por los estantes de los supermercados. Estos nuevos brujos de la modernidad que no acaban de decirnos por qué de estos transgénicos, para qué, cómo, y sobre todo alertarnos, quizá con una etiqueta para que los consumamos. Ahí creo que será muy importante que, como lo hemos visto en los productos orgánicos, que por cierto han registrado un gran boom como respuesta a estos experimentos, que lleven o conlleven un sello para que nosotros podamos elegir y que verdaderamente ejerzamos hoy más que nunca ese derecho a la información en el pleno uso de nuestras facultades ciudadanas para exigir que sepamos de dónde vienen y cómo son estos productos, pues no vaya a ser que tan solo un grupo de empresas transnacionales con afán de lucro y con una visión inmediatista y muy particular a sus intereses, no se den productos que nosotros no necesitamos y que, aun cuando fueran positivos, aprovechando la ciencia, no siempre sean benefactores de la naturaleza y de la biodiversidad. Fue una charla verdaderamente amena, muy afortunada con Julieta Fierro. Ella nos enseñó que la ciencia es lúdica, que se puede gozar. Y qué mejor también que unirla a los buenos sabores. Por otra parte, también nos queda muy claro que debemos tener presentes las ventajas y también los peligros de los transgénicos. Y como cada semana, mi recomendación de hoy es Tlaxcala. Encontrarán maravillas y sobre todo su gastronomía es riquísima. Y bueno, ya saben que en mi página web siempre hay recetas muy especiales para ustedes. Y me quiero despedir con un aforismo de Brillant Savarin, el gran filósofo de la gastronomía, que es tan importante descubrir un nuevo platillo que una nueva estrella. Nos vemos en la próxima emisión.